congregation. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor, al Pastor Francia, por favor? Pastor Francia. Gloria al Señor. Glory be to God. Dios les bendiga en esta hermosa tarde ya. Gloria al Señor. Felicidades en nuestro aniversario. Creo que todos nos merecemos un aplauso, ¿verdad? Gloria al Señor. Todos los que hemos sido parte de esta historia. All of us that have been part of this history. Durante la entrega de reconocimientos, while the acknowledgments were being, the recognitions were being handed out, mi corazón quedó impactado. My heart was impacted con la vida de Oscar, by the life of Oscar, por esa valentía, for that bravery, de estar en una posición de gobierno, to be in a government position, y poder dar testimonio, and to be able to give a witness, de nuestro Señor Jesucristo, of our Lord Jesus Christ. Me han encomendado predicar la palabra esta tarde. I've been tasked with bringing the word this afternoon. Y por cierto, quiero compartirles. And I want to share. Pastor Robaina. Pastor Robaina. Deseaba estar aquí esta tarde. Wanted to be here today. Ese era lo que deseábamos todos. That's what all of us wanted. Y cuando se me encomendó este privilegio, when I was given this privilege, me dijeron, Pastor Francia, Pastor Francia, de momento vamos a tener al reverendo Leonel Robaina con nosotros. We're going to have Pastor Robaina with us. Pero usted prepárese. But you get ready. Y yo le decía al comité de organizador, and I told the committee that was in charge of organizing today's event, me voy a preparar como nunca. I'm going to prepare like never before. Y si mi pastor llega, and if my pastor comes, yo me siento ahí, I'll sit right there a escucharlo, to listen. Pero, ¿verdad? Hoy nos llena el corazón de emociones. But now our heart is filled with emotions. Porque él ya no está. Because he is no longer with us. Pero, but, su familia encontró en su escritorio, but his family found on his desk, lo que yo llamo, what I call, el último bosquejo, the final outline, que él escribió, he wrote, para Manantial de Amor. Or Manantial de Amor. Y voy a poner en apuros a Marvin, and I'm going to be putting Marvin in a bind, porque vamos a, en alguna manera, in some way, vamos a declarar, we're going to declare, las palabras, the words, que Pastor Robaina planeaba hacer aquí, that Pastor Robaina was planning on sharing today. Póngase de pie y vamos a la palabra. Why don't we stand up and let's go to the word. De hecho, no quiero pasar por alto. In fact, I don't want to skip over. Me acompañan un grupo de hermanos de la iglesia. That several brothers and sisters from our church. Mi bella esposa. My beloved wife. Mi hijo Samuel, que el 24 de julio se nos va a 6 meses, se va a involucrar en misiones con la iglesia que él participa. My son Samuel, who's going to be participating in a missions within 6 months. Pastor Valencia, también bienvenido. Welcome. Él va a estar con ustedes el próximo domingo. He'll be with you next Sunday. Es un pastor que ha venido de El Salvador. He's a pastor that has traveled here from El Salvador. ¿Y quieren escuchar una primicia? And you want to hear a little glimpse of that? Estamos a punto, we are at the point of, de adoptar, of adopting, una hija Manantial de Amor en El Salvador. We're going to a sister church, a daughter church, Manantial de Amor in El Salvador. Así que todos los que vayan para allá, cuando quieran ir a visitar Manantial de Amor, ahí cerca de Santa Ana, en Ciudad Real, ya estamos ayudando esa iglesia de hace 2 meses económicamente. So those of you that, así que la abuela, ¿verdad?, que es esta iglesia. And so those of you that travel to El Salvador, you want to, una nieta ya. And if you want to visit a Manantial de Amor in El Salvador at Santa Ana, Ciudad Real, you have a place that you can go to. It's a granddaughter church, and this is the grandmother church. So, amen to that.
Se me olvida el intérprete. I forget about the interpreter. Bueno, Salmo 145. Psalm 145. Versículo 4. Verse 4. Salmo 145. Psalm 145. Versículo 4. Verse 4. ¿Por qué no leer hasta el versículo 6? Let's read up to verse 6. Leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y su Espíritu Santo. I read the word honoring the Father, the Son, and the Holy Spirit. Generación a generación celebrará tus obras. One generation will commend your works to another. Y anunciará tus poderosos hechos. They will tell of your mighty acts. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia. They will speak of the glorious splendor of your majesty. Y en los hechos maravillosos meditaré. And I will meditate on your wonderful works. Del poder de tus hechos estupendos. Of the power of your awesome works. Hablarán los hombres. They will speak. Yo publicaré tu grandeza. And I will proclaim your great deeds. Pueden tomar su lugar. You can have a seat. Señor, añada bendición. Lord, when you add a blessing. A su palabra. To your word. Quiero iniciar definiendo la palabra generación. I want to start by defining the word generation. Estamos ya abrazando este tema. We're embracing this theme. Embracing a great vision. Estamos embracing una gran visión. Abrazando sí, una gran visión. Estamos en este tema poderoso, ¿verdad? Lo considero muy poderoso. This is a very powerful theme. Porque verdaderamente cumplir 55 años no es de toda iglesia. Because reaching 55 years doesn't happen to every church. Y como decía nuestro pastor, like our pastor said, ¿qué sucederá cuando Manantial de Amor cumpla 100 años? What will happen when Manantial de Amor reaches 100 years? Me confrontó pastor con esas preguntas. Pastor confronted me with that question. ¿Qué dirán? What will they say? De nosotros. About us. ¿Cómo será el mover? How is the moving de la iglesia of the church de aquí a esos años? From here to that time. Entonces, ¿qué importante entonces? How important then is it pensar en las presentes generaciones? To think about the present generations. Una generación, a generation, es toda la gente que nace y vive más o menos el mismo tiempo. Is all the people who generally live around the same time period. Considerada colectivamente. Thought of as a whole. También puede describirse como el periodo promedio. It could also be thought of as the average period. Generalmente considerado como de 20 a 30 años. Generally considered between 20 and 30 years. Durante el cual los hijos nacen, in which children are born, crecen, grow up, y se convierten en adulto, grow up to an adult, y comienzan a procrearse, and begin to procreate, a tener hijos, to have children. De hecho, soy padre de tres. I'm the father of three. Dos varones y una hembra. Two sons and one daughter. Ellos son mi segunda generación. They're my second generation. Pero ya hay cinco nietos. But there's now five grandkids. Ellos son mi tercera generación. That is my third generation. Y estoy soñando ver a mis bisnietos. And I'm dreaming of seeing my great grandchildren. ¿Cuántos dicen amén? Who says amen to that? Gloria al Señor. Glory to God. Cuando el mundo secular, when the secular world trata de ubicar las generaciones, when they try to identify the different generations, les han dado nombres. They give them names. A ver dónde se encuentra usted. Let's see which one you land on. Los que nacieron entre el año 1945 y 1964. Those born between 1945 and 1964. Se les llamaban los baby boomers. They were called baby boomers. ¿Por qué? ¿De dónde se debió ese nombre? Por el periodo del baby boom. Why are they called that? Because it was the time of the baby boom. Empezaron a nacer muchos hijos. Because lots of kids were en los Estados Unidos, in the United States, Canadá, Canada, Nueva Zelanda,
New Zealand. Después de la Segunda Guerra Mundial. After the Second World War. Los chicos de este grupo. The kids of this generation. Se le llama la generación X. They're called Generation X. Nacidos entre el año 65 y 81. So Generation X is those born between 65 and 81. Y algunos están ubicando, ¿verdad? Amen. Durante la reconstrucción de Europa, during the reconstruction of Europe, después de los acontecimientos bélicos, after the war, no fue nada fácil. It wasn't anything easy. Y tras un periodo convulsivo, and during a very turbulent period, tener un puesto de trabajo era un gran reto. Getting a job was a great challenge. Trabajar y producir era su filosofía de vida. Working and producing was their life philosophy. Esta generación dejó de lado el idealismo. They put aside idealism. Pero surgió el individualismo. But what resulted was an individualism. La ambición. The mission. Adición al trabajo. So ambition and workaholism. Sí, lo que se conoce en inglés como lo como workaholic. Being a workaholic. Algunos de ellos por aquí. Some of them around here. No hay tiempo para nada. There's no time for anything. Son los valores en que esta generación creció. That's the values in which this generation was born. Ahora, después de los 80s, so after the 80s, comienza la siguiente generación llamada los millennials. After that was the millennial generation. O generación Y. Or ¿verdad? Generation Y. Y. Se les conoce más como millennials. They're known more as millennials. Todos los nacidos entre el 82 y el 94. There were those born between 1982 and 1994. Ahora, para esta generación. For this generation. Forma parte de su día a día la tecnología. Their day-to-day life is characterized by technology. Todas sus actividades pasan por la intermediación de una pantalla. All their interactions happen through a screen. Un teléfono. A phone. Una laptop. A laptop. Una computadora. A computer. En la cual puede estar on. In which they can be on. Puede estar off. They can be off. Depende en el mode que usted lo traiga. Depending on what mode you have it in. De hecho, algunos millennials. Some millennials. Quizás ahorita mismo mientras predico. While I'm preaching. Están en el mode off. They're on off mode. Ahora, sin embargo, however, no nacieron con ella, con la tecnología, sino que de la época analógica en la que vivieron. So they weren't born with the technology. They started off in an analogical era. Han cruzado la línea. They crossed the line. Y han emigrado. And they've migrated al mundo digital. To the digital world. A diferencia de las generaciones anteriores, which is different from the previous generations, el mundo, the world, con motivos de la crisis económica, because of the economic crisis, les exige mayor preparación, they need more preparation, para optar por un puesto de trabajo, to be able to get a job, donde cada vez la competencia se hace mayor. Where every day the competition gets more fierce. En oposición a sus padres, and with regards to their la generación parents, X, and Generation X, los nativos digitales no se conforman con lo que les ha tocado vivir. The digital natives don't conform to what has been handed to them. Son muy ambiciosos. They're very ambitious para lograr sus metas. To reach their goals. No obstante, la generación del milenio, however, the millennial generation, a lo mejor esto le va a sonar fuerte. This might sound a little harsh. Viven con una etiqueta. They live with an epic. Otra palabra, quizás los más viejos, los padres, los abuelos. Which sees like the older generations, their les parents. Les llamamos. That, we call them. Oh, okay. Les llamamos perezosos. We call them lazy. Narcisistas. Narcissistic. Y consentidos. And spoiled. Ahora, la generación nueva, now the new generation, de hecho, la generación Z, Gen Z, es considerada hasta los que nacieron en el 2010. Are those that were born up to 2010. Y a la nueva generación, and porque yo sé que aquí hay algunos que nacieron después del 2010. There's those that were born after 2010. Hace unos 13, 14 años. Those are 13, 14 years old.
serán llamados o son llamados la generación alfa. That's going to be called, that's now already called the alpha, generation alpha. Ahora, estos parece que nacieron con la tablet aquí debajo del... These seem like they were born with the tablet right under their arm. Apenas tienen dos, tres añitos y ya nos dominan. They're only 2-3 years old and they already surpass us. Aunque le cueste decir amén. Even if it's hard to say amen to that. Porque quieren el teléfono. Because they want the phone. Yeah. Una, dos de la mañana. 1-2 in the morning. Están debajo de la cobija. They're under the sheets. En el teléfono. On the phone. Y cuidadito que no se los dé. And careful about not giving it to them. Las redes sociales. Social media. Nos han robado. Have stolen. La visión. Vision. Our vision. Nos han robado el propósito de vida. They've stolen our life purpose. Y Dios nos ha llamado. And God has called us. A dejar un legado. To leave a legacy. En el pasado... reunión que tuvimos acá cuando honramos la vida de nuestro pastor. Last time we gathered here while we were honoring the life of our pastor Robina. Yo les presenté la definición de lo que es un legado. I left you with the definition of a legacy. Y ese es el propósito de Dios esta tarde. And that is God's purpose for us this afternoon. Que nosotros abracemos that we embrace el legado the legacy de ese hombre. Of that man. Que dio toda su vida who gave his whole life por esta obra. For this work. ¿Cuántos dicen amén? Who, can I get an amen? Vea la definición de legado. Look at the definition of a legacy. Y usted pregúntese. And ask yourself. Si realmente esta definición. If this definition really. Marcó nuestra vida. Marks our life. Un legado es un impacto que una persona tiene. A legacy is the impact that a person has. Sobre aquellos que están a su alrededor. On those who are around them. ¿Cuántos caminamos alrededor de ese hombre? Who walks in that way? ¿Cuántos creemos que de alguna manera? How many of us believe that in some way fuimos we were impactados. We were impacted por la vida by the life de nuestro pastor. Of our pastor. Esa es una realidad. That's a reality. Ahora, now, ¿cuál es el propósito de dejar un legado? What is the purpose of leaving behind a legacy? Consiste en que las acciones que adoptamos hoy, it consists in the actions that we take on today, que las acciones que adoptamos hoy tendrán un impacto, that the actions we take now duradero will have an impact that lasts. No solo estamos impactando gente para hoy. We're not just impacting people today. Estamos impactando gente para muchos años hacia adelante. Dicen amén? We are impacting people that are for many years to come. Con sus acciones usted impacta a sus hijos. Your actions, you impact your children. Sus hijos van a impactar a sus nietos. And your children will impact your grandchildren. Sus nietos impactarán a sus bisnietos. Your grandchildren will impact their great-grandchildren. No sé si está captando. I don't know if you're catching what I'm saying. Pero cuando yo soy responsable, but when I am responsible de mis acciones hoy, of my actions today, estoy dejando, I am leaving un legado, a legacy, impactante, an impactful legacy, fuerte, a powerful legacy, positivo, a positive one, para las generaciones futuras, for future generations. Diríamos que todo lo que hago hoy, you can say that everything I do today, de una manera positiva, in some a positive way, en el mundo en el cual vivimos, in the world we live in now, me garantiza, will guarantee, o sea, es una garantía, it's a guarantee, que si estoy haciendo las cosas bien, that if I'm doing things right, vamos a producir, we will produce, de parte de Dios, from God, bendición, blessings, para nuestra comunidad, for our community, para nuestro estado, for our state, para los Estados Unidos de Norteamérica, que es la nación, for the United States of America, our que nation, nos ha abrazado, that has embraced us. Entonces, qué importante es, so how important is poder it abrazar, to be able to embrace, una visión grande, a grand vision. Y yo creo, and I believe, que el legado que Pastor Robina dejó para esta congregación, that the legacy that Pastor Robina left for this congregation, fue una visión muy grande, was a really big, a great vision. Yeah.
Una noche antes del memorial, el viernes, jueves por la noche, porque mi esposa me compartió este testimonio. A day before the memorial service last week, and my wife shared this testimony with me. Nosotros viajamos esa madrugada de El Salvador. Ella fue a dar unas conferencias, a dar su testimonio y una conferencia allá en El Salvador. We had traveled to El Salvador, and she was giving us some seminars over there. Y estábamos pensando tanto. And we were thinking so much. Y hablando del evento que era ese día sábado. That event that was coming on Saturday. Y mi esposa en la mañana me dice, ¿sabes que estaba soñando? And my wife told me in the morning, she said, you know, I was dreaming. Que me encontré a Pastor Robaina en el parqueo de la iglesia. That I saw Pastor Robaina in the church parking lot. Y me dio un apretón de manos. And he gave me a firm handshake. Usted sabe cómo los daba, ¿verdad? You remember how he used to give them. Dice mi esposa, yo a veces me quitaba hasta mis anillos cuando lo veía venir. Sometimes I would take off my rings when I would see him coming. De manera que apretaba. ¡Marixa! Because the way he would shake my hand. Y mi esposa dice que le decía al pastor, Pastor, no me puede hacer eso. And my wife said that I told Pastor, you can't be doing this to me. Usted ya murió. You're already dead. ¿Y qué está haciendo aquí en el parqueo? What are you doing here in the parking lot? Y me decía, no, pues yo tengo que estar aquí con ustedes. Because he said, no, I have to be here with you guys. Y Marixa traía, mi esposa traía unas cubetas de frescos. And my wife had some containers with some juice. Ella recuerda bien claro el sueño. She remembers the dream very clearly. Y dice, ¿qué traes ahí? Y le dice, ella le responde. And he asked, what do you have there? And she responded. Oh, traigo algo para colaborar para el convivio que va a haber después del servicio. I'm bringing stuff to share with the food we're going to have later on. Y dice mi esposa, my wife ¿sabe said, lo que me dijo el pastor? You know what the pastor told me? No debería de haber traído nada, Marixa. You shouldn't have brought anything, Maritza. No necesitamos esos refrescos. We don't need those refreshments. Están perdiendo el enfoque. You're losing the focus. Lo que yo quiero. What I want. Que sigan predicando a Jesucristo. I want you to continue preaching que Jesus Christ. Que sigan proclamando la palabra. That you continue to proclaim the word. Eso es lo que tienen que hacer. That's what you're supposed to do. Prediquen a Cristo. Preach Christ. Y a este crucificado. And him crucified. No pierdan el enfoque. Don't lose the focus. Y dice mi esposo, quisiera recordarme lo que siguió diciendo. And my wife said, I wanted to remember everything else he said. Y empecé a llorar. And I started to cry. Yo creo que los vecinos oían mi llanto porque estaba con un llanto tan profundo. They must have heard my crying because I had such a deep sorrow that hit my heart. Que me haya mencionado. To have him mention. Que no perdamos el enfoque. To not lose our focus. Que sigamos. That we continue proclamando. Proclaiming. A nuestro Señor. Our Lord. Jesucristo. Jesus Christ. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Who gives glory to God? Ahora, now, regresando a las características de las generaciones. Now going back to the characteristics of the different generations. Hoy todo es cambiante. Now everything's changing. La generación última que mencionaba. The last generation I mentioned. Es llamada generación Z, como lo decíamos. It's called Generation Z, like we called it. Está marcada por el internet. It's marked by the internet. Como que esto forma parte de su ADN. It's like part of their DNA. Todo lo que es tecnología. Everything technological. Tiene que ver con su casa. Has to do with their home. Su educación. Their education. Su manera de socializar. The way they socialize. Su dominio en la tecnología. Their grasp of technology. Hace que descuiden. Makes it so that taking care of them. Sus relaciones interpersonales. Their interpersonal relationships. Y esto es una crisis. And this is a crisis. En la familia. In the family. En la iglesia. In churches. Te sientas a comer, ¿no es cierto? You sit down, right? Como que parte del silverware, te dan el cubierto. Part of the silverware now. Está también el teléfono. It's the phone. Por cierto, la posición es al lado izquierdo. The position is on the left side. O si no, al frente, a la par del vaso. El vaso sostiene el teléfono. The cup is to hold the phone. ¿Cuándo dicen amén? Who says amen to that? Qué hermosas familias, ¿no? What beautiful families, right?
cada quien viendo su propio video. Every one of them watching their own video. Los más jóvenes, los muchachos, están, le dan un bocado aquí a su alimento. The youngest one, they grab a little piece of their food. Con las manos todas llenas de grasa. With their food full of grease. Están tocando el keyboard. They're touching the keyboard. Playing games. Playing games. Eso es lo que vivimos. That's what we live now. Entonces, la tecnología, so technology, la cual es buena, which is good, porque tenemos acceso a todo el mundo, because we have access to the whole world, tienes 500 amigos, you have 500 friends, a que solo conoces a tres, but you only know three of them, y los otros 497 son en línea, and the other 497 are online, contrario a otras generaciones, which is different from other generations, tenía 15 amigos, who had 15 friends, tres vivían en el mesón de aquel lado, three lived siete over there, en la otra seven cuadra, in the other nos hacíamos reto, we would challenge ourselves, a la otra cuadra, we would challenge the other block, para jugar partidos de fútbol, to play soccer, y eran verdaderos amigos, and we were real friends, diferente generación, that was a different generation, pero yo quiero decirle algo, well, I want to tell you something. Lo más preocupante hoy, the most concerning thing today, es poder dejar ese legado, is to be able to leave this legacy, el cual es poderoso, which is a powerful one, y motivador, and a motivating one. Cuando se entregó un certificado, ¿verdad? Uno de esos reconocimientos. When one of those certificates was handed over, one of those acknowledgments. Por cierto, el que enviaba la alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles. In fact, the one that the ¿cuántos se sienten honrados y privilegiados por eso como iglesia? Who feels honored as a church to be able to receive an honor? ¿Cree que nos merecemos un fuerte aplauso? Let's get a round of applause. Porque como iglesia acá en el centro de Los Ángeles, because as a church here in downtown LA area, es reconocida por la ciudad, to be recognized by the city, por la labor que se hace en la comunidad, for the work that's being done in the community. Por si usted no lo sabía, el ministerio de la comunidad, because if you didn't know that ministry to the community, van allá a Skid Row, they go over there to Skid Row, a llevar alimentos, to take food, a llevar ayuda, to give help. Y eso solamente lo puede hacer una iglesia que hace honor al nombre que nosotros llevamos. Voy a leer parte de lo que nuestro pastor escribió. I'm going to read a little bit of what our pastor left behind. Nuestra iglesia comenzó con el nombre de Departamento Hispano de Temple Baptist Church. Our church started with the name the Hispanic Department of Temple Baptist Church. Y a medida que su identidad propia fue desarrollándose, and as its own identity began to develop, fue cambiando de nombres. It changed names. Hasta que en la década de los 90s, until in the 90s, por muchas experiencias, because of many experiences vividas, that we had lived through, y las múltiples aventuras de fe y amor, in the many adventures of faith and love, esta congregación, this congregation, por voto mayoritario, through a majority vote, decidió adoptar, decided to adopt, el nombre que hoy llevamos, the name that we now have, con el gran gozo, with great joy, gratitud a Dios, with gratitude to the Lord, y profunda convicción, and a deep conviction, de llamarnos, to call ourselves, ministerios Manantial de Amor. Manantial de Amor. ¿Quieres repetir conmigo? I want you to repeat with me. Somos, we are, ministerios Manantial de Amor. Manantial de Amor. Otra vez con más convicción. Now say it again with more conviction. Somos ministerios Manantial de Amor. ¿Verdad que nunca oyó un chorrito de amor? You never heard of a trickle of love. ¿Se recuerdan que él nos decía eso? Remember he used to tell us that? Ya está aquí en sus notas. It's here in his notes. No somos, we are not, un chorrito de amor. A little trickle of love. Somos manantial de amor. We are a wellspring of love. Porque todo lo que hacemos, because everything we do, estoy leyendo literalmente lo que le escribí. I'm literally reading what he wrote. Yo que quisiera que le sonara en sus oídos y lo llevara a su corazón. And I would like for you to hear this in your ears and carry it in your heart. Y lo logre descifrar en su mente. And that you can capture it in your mind. Porque eso es el deseo de Dios. Because this is the desire of God. Era el deseo en el corazón de ese hombre. It was the heart's desire of this man. Dice,
Porque todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Because everything we do it for God. Y para nuestro prójimo. And for our neighbor. Y debe de ser motivado. And it needs to be motivated. Por ese amor purísimo. By that pure love. Sin egoísmo. Without selfishness. Ese amor. This love. Poderoso. This powerful love. Sanador. A healing love. Renovador. Which renews. Protector. Which protects. Que lleva a que llevó a Jesucristo. It was the love that took Jesus a una cruz to a cross para pagar por nuestros pecados, to pay for our sins y la de toda la humanidad, and for all humanity, y así darnos la oportunidad, and so with this opportunity, de obtener el perdón, and to be able to obtain de nuestras el perdón, forgiveness de nuestras iniquidades, of our iniquities, y vida eterna, and eternal life, al lado de nuestro gran rey, next to our great king, y señor, and lord, un manantial de agua fresca. Oiga lo que pastor escribe. It's a wellspring of fresh water. Look at what pastor wrote. Él veía con sus ojos espirituales. He saw with his spiritual eyes a nosotros como familia, us as a family, de parte del señor, from the lord, como un manantial de agua fresca. He saw it as a wellspring of fresh water. Purísima. Pure water. Refrescante. Refreshing. Que brota de una manera espontánea. That springs in a spontaneous way. En medio de las condiciones más adversas. In the middle of the most difficult circumstances. Para refrescar. To refresh. Y renovar. And renew. Las fuerzas. The strength. Del cansado peregrino. Of the tired peregrino. Que camina en las sendas peligrosas, who walks in dangerous paths, de destrucción, of destruction. Ese es el deseo de Dios. That is the desire of God. Y logró entender eso. And he managed to understand that. Que el que tiene oídos, he who has ears, oiga, let him hear lo que el Espíritu de Dios habla. What the Holy Spirit is saying to you today. Un manantial de agua fresca. A wellspring of fresh water. En medio del desierto. In the middle of the desert. En medio de las circunstancias. In the middle of circumstances. En medio del diagnóstico médico. In the middle of that diagnosis. En medio del divorcio. In the middle of a divorce. En medio del rechazo. In the middle of rejection. En medio de las adversidades. In the middle of adversity. Tú que has venido por primera vez. You who's here for the first time. No estás aquí por casualidad. You're not here by accident. Dios te trajo aquí. God brought you here. Con un propósito. With a purpose. Y quizás tal sea tu situación. And maybe that's your situation. Estás pasando por momentos difíciles. You're going through difficult times. Las circunstancias no son buenas. The circumstances are not good. No son favorables. They're not favorable. Pero hay una fuente. But there is a wellspring. Hay un manantial. There is a spring. Se llama Jesús de Nazaret. His name is Jesus of Nazareth. Y aquí hay una familia. And here there is a family. Llamada. Called. Manantial de amor. Wellspring of love. ¿Quiere repetir nuevamente conmigo? Somos. Somos. Ministerio. Ministerios. Manantial de amor. Manantial de amor. Y esa es la gran familia. And that is the great family. Que tú te puedes llevar hoy. That you can take with you today. A tu casa. Home. Y esta familia, this family, te puede apoyar, can support you, para salir, so that you may de esa situación, out of that situation, tan adversa, which is so difficult, estás viviendo. Pastor Robaina escribió, voy a leer, Pastor Robaina wrote also, I'm going to read it, sus últimas expresiones que están en estas notas, is the final words that he put in these notes. Hermanos y hermanas, queridos míos. Brothers and sisters, beloved brothers and sisters of mine. ¿Estarías tú dispuesto? Would you be willing? De seguir negándote a ti mismo. To continue to deny yourself. A fin de continuar. So that you may continue. Dando ese vaso de agua. To give that cup of water. Refrescante. That refreshing water. Y espiritual. That spiritual water. Para saciar la sed. To quench the thirst. De tu prójimo, of your neighbor. Mira qué pregunta. Look what he's asking us. ¿Estamos dispuestos? Are we willing? A negarnos a nosotros mismos. To deny ourselves. A caminar la extra milla. To walk that extra mile.
a seguir creciendo como iglesia, to continue growing as a church, a seguir buscando las almas, to keep seeking those souls, porque no hay visión más grande, there's no greater vision que proclamar than proclaiming a Jesús de Nazaret, Jesus of Nazareth, como Señor y Salvador personal, as Lord and Savior, porque Él cambia. ¿Cuántos dicen amén? Él transforma vidas. He transforms lives. Él está en este lugar. He is in this place para bendecirnos. To bless us. Hoy quiero dedicarte estas palabras, dice. And now I want to dedicate these words to you, he continues. Expresan which express lo que el Señor siente, what the Lord feels por Manantial de Amor. For Manantial de Amor. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Quiero leer una escritura más. I want to read one last scripture. Yo estoy ya por terminar. And I'm about to finish. En Deuteronomio capítulo 9, por cierto, lo acabamos de cantar. In Deuteronomy 9, and in fact we just finished singing it. Capítulo 9. Chapter 9. Perdón, es capítulo 7. I mean, it's chapter 9. Chapter 7, verse 9. Pero voy a leer desde el versículo 6. But I'm going to read from verse 6. Para leer todo el contexto. So we can get the context. Y con esto vamos a estar terminando. And with this we're going to finish. Porque tú eres pueblo santo, le dice el Señor a Israel. For you are a people holy to the Lord, your God. Jehová tu Dios te ha escogido. The Lord your God has chosen you. Para ser un pueblo especial. Out of all the peoples on the face of the earth to be his people. Más que todos los pueblos. Out of all the peoples. No por ser vosotros más que todos los pueblos. Not because you were more numerous than other peoples. Os ha querido Jehová. That the Lord chose you. Os ha escogido. But he has chosen you. Pues vosotros eras el más insignificante. Because you were the fewest of all the peoples. De todos los pueblos. Of all the peoples. Sino por cuanto Jehová os amó. But it was because the Lord loved you. Y quiso guardar el juramento. And wanted to keep the oath he swore. Que juró a vuestros padres. That he swore to your forefathers. Os ha sacado Jehová. That he has brought you out. Con mano poderosa. With a mighty hand. Y os ha rescatado de servidumbre. And he has redeemed you from the land of slavery. De la mano de Faraón, rey de Egipto. From the power of Pharaoh, king of Egypt. Conoce pues, know therefore, que Jehová tu Dios, that the Lord your God, Dios es fiel, is God, he's a faithful que God, guarda el pacto, and who keeps his covenant, y la misericordia, of love and mercy, a quienes, to who, a los que le aman, to those who love him, y guardan sus mandamientos, and who keep his commands, hasta mil up to generaciones. Up to a thousand generations. Lo voy a volver a decir, hasta mil up to a thousand generations. Esa es la voluntad de nuestro Dios. That is our God. Guardemos sus mandamientos. Let's keep his commandments. Amemos su palabra. Let's love his word. Apasionémonos cada día más. Let us become more and more passionate every day. De su visión. Of his vision. De su amor en la cruz. His love on the cross. Neguémonos a nosotros mismos. Let us deny ourselves. Seamos ese verdadero manantial de amor. So we may truly be a wellspring or a manantial of love. Y demos agua fresca. Let us give fresh water a los más necesitados. To those that most need it. Póngase de pie. Why don't we all stand up today? Manantial de amor, ponte de pie. Manantial de amor. Why don't you stand up? El que da esa agua fresca. Who has that fresh water? Está aquí en medio de nosotros. The one that has that fresh water is here with us. ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios? Who can feel the presence of God? Él está aquí en este lugar. He is here in this place. Y no quisiera pasar por alto. And I would not want to skip over. Invitar a aquellas personas que desearan. To invite those people who desire. Beber un poco de agua. To drink a little bit of that water. De ese manantial. From that wellspring. Ese manantial, esa agua fresca. That wellspring of that fresh water. Solo la puede dar Jesús. Only Jesus can give. No es, esto no es de religión. This has nothing to do with religion. Esto es de una relación. This is a relationship. Quisieras celebrar hoy. We want to celebrate today. En nuestro 55 aniversario. On our 55th anniversary.
el comienzo de una nueva vida. The beginning of a new life. Habrá alguien que no me voy a extender, que quisiera levantarme su mano y decirme, pastor, yo quiero. I'm not going to say somebody wants to like raise their hand and say me, I want it. Alguien quiere tomar de esa agua. Somebody want to drink of that water. Yo quiero hacer una oración por ti. ¿Habrá alguien? Well, if there's someone, let me know, and I would like to pray for you if you want some de alguien water. Que nunca ha recibido a Jesús. Sal de tu lugar. Sal de tu lugar y que alguien te acompañe. You can come yo quiero orar place, por ti. Somebody can accompany ¿habrá you. Alguien? Alguien que viene acá. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Alabado sea Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más quiere acompañar a estos valientes somebody que están recibiendo a Jesús como Señor y Salvador personal? The Lord and Savior. Dios te bendiga. God bless you. God bless you. God bless you. Dios te bendiga, hijo. God bless you, la paz de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Who ¿qué manera God de culminar y celebrar to nuestro aniversario? Sigan saliendo de su lugar. Sigan saliendo de su keep lugar. Keep coming from your place. Keep coming. Sigan saliendo. Keep yo sé coming. Que hay personas que desean I know there's people that tomar de esa agua que salta para vida eterna. That brings forth the eternal ven, life. Ven, ven, queremos orar. Come, queremos come, orar. We want to pray. Queremos orar. We want to pray. Esto es lo que Pastor Robina amaba, mire. This is what Pastor Robina loved. Esto es lo que Manantial de Amor, esto es lo que vamos a hacer en los futuros años. Manantial de Amor is what we're going to do in future vamos years. A ver este lugar siempre allá el balcón lleno. We're going to see that este balcony full, lleno. That area full. Vamos a empoderarnos con el poder y la visión and the vision de lo que Dios puede hacer. Of what God can do. Porque Dios está con nosotros. Because God is with us. Y Él quiere He bendecir to bless su amada iglesia. His beloved church. Y vamos a honrar a nuestro pastor. And we're going to honor our pastor. Siguiendo su legado. Following his legacy. Adoptando su visión. Adopting his vision. Para que de una manera. So that in some way. Agradable a Dios. Which is that God loves. Aunque nosotros nos vayamos. Even though we may leave. Las nuevas generaciones. New generations. Aún con toda su tecnología, even with all their technology, van a seguir haciendo you're going to continue doing la voluntad de Dios. The will of God. Repitan en alta voz las personas que han venido aquí al altar. Repeat out loud those that are here. Señor Jesús, Lord Jesus, en esta tarde, in this afternoon, gracias por aceptarme. Thank you for receiving me. Tal como soy. Such as I am. Perdona mis pecados. Forgive my sins. Escribe mi nombre write my name en el libro de la vida. In the book of life. Señor, Lord, te pido perdón I ask for your forgiveness por mis pecados. For my sins. Creo que tú eres Señor I believe that you are Lord que moriste en la cruz you died on the cross por mis pecados for my sins. Pero al tercer día but on the third day resucitaste you rose from the dead entre los muertos from among the dead. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Por recibirme, for receiving me, tal cual soy, such is the way I am. Amen. 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 Gloria Amen. Al Señor. Glory to God. A Dios sea toda la gloria. To God be all the glory. Vamos a orar, amada iglesia. We're going to pray. Tiempo. Disculpe si me extendí un poco. Forgive me, I went a little over. Ahora nosotros como manantial de amor. Now as manantial de amor. Vamos a brindar un vaso de agua. We're going to give a fresh cup of water. Refrescante. A refreshing cup of water. Para nuestros amigos. For our friends here. Y usted va a extender sus manos hacia ellos. You can extend your hands y así simbólicamente usted les está dando un vaso de agua refrescante. Imagine you're giving a refreshing cup of water to these people. Y vamos a orar por ellos. We're going to pray for them. Y al salir de este lugar, as we leave this place, felicítenlos. Congratulate them. Pónganse al servicio de ellos. Serve them. Ámenlos, cuídenlos. Love them. Take care of them. Y vamos a seguir siendo esa iglesia, that church, ganadora de almas. Which wins Padre, souls. Te damos gracias, Father, we Señor. Give you thanks. Por las vidas que están aquí al frente. For these lives that are here up gracias, front. Señor, porque iniciamos un nuevo año. Thank you, Lord, because we're beginning a new Señor, year. Señor, con un ramillete de almas, Señor, que han venido a ti. A harvest of souls that have come gracias, to you. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Por cada vida. For each life. Te pido que les guardes. I ask that you take care of them. Te pido que les enseñes. That you teach them a caminar. To walk. En una nueva vida. In a new life.
Señor, gracias por haberles traído. Thank you for bringing them. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Thank you for each one of them. Guárdalos. Protect them. En el hueco de tu mano. In the palm of your hand. Que ellos puedan experimentar. They may experience salvación. Salvation. Y vida eterna. And eternal life. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. A ti toda la gloria. To you be all the glory. Y la honra. And the honor. Señor, en esta hora. Lord, bendito sea el nombre. Blessed be God. ¿Por qué no? Gozamos como hermanos.